Bueno, aquí estamos con Donkey Kong Country 3, el clásico de Nintendo del año 96, me parece. Por ahí vi que alguien lo estuvo jugando y me dieron ganas de jugar. A ver hasta dónde llegamos. Un video cortito, yo creo. Dixie Kong's Double Trouble, ¿ya? Claro que cuando yo me lo jugué, bueno, ahí Max está probando. Vamos a elegir otra opción, otro VHS, es como un VHS. Y bueno, cuando me lo terminé años atrás, lo hice con todos los logros. Estos eran de estos juegos que tenían logros, 100%, y costaba. De repente uno llegaba. Era, ¡ah! Me equivoqué de teclado. Uno termina el juego de repente con porcentaje, no sé, por 70%, y uno dice, ¿pero por qué? Y resulta que había muchas otras cosas que encontrar. Por ejemplo, acá hay que sacar unos pajaritos, ¿cachai? Devolvérselos a una pajarraca, ¿eh? Y ese es como un logro bastante importante en el juego, ¿ya? Acá, bueno, estamos en un extenso mapa. Acá esto lo vamos a saltar, una típica vieja que está jugando a Nintendo ahí, ¿eh? Que nos aconseja, bueno, ahí tenemos el tiempo de juego, porcentaje, logro, las monedas de K, monedas de oso, las monedas B, los tokens, los pájaros que tenemos que sacar, engranajes, para, no me acuerdo qué, weá, y una serie de signos de interrogación que son objetos que tenemos que ir encontrando. Entonces, cortito. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Nos metemos aquí a Funky Ranchels. Típico que arrienda los botecitos, pues, ¿cachai? No leo ni una wea. Aquí aparece el guatón, ¿cachai? Este es Donkey Kong, no sé. ¿Cachai? Se van, weón, en una lancha toda torreja. ¿Cachai? Esta weá no puede avanzar por las piedras, por ejemplo. Esta de diferencia de otras que tienen como son como de neumáticos, aquí caían pavo. Igual hay unas cuevas a las que hay que meterse para sacar unas cuestiones, pero eso lo dejo para después. Acá aparecemos en Lake Orangatanga, Lake Orangatanga, el lago Orangatanga, Lakeside Limbo. Ya, primer nivel, Maracana, típico, saltamos. Si nos cambiamos un modo también, ¿eh? ¿Cachai? Pero es más charcha lento, pues, el weón. ¿Cachai? Con esta. Este es una mina, pues, ¿cachai? Mantenemos el botón apretado y vuela, ¿cachai? Como que helicóptero. Típicas manzanas, ¿cachai? Para que estoy cagado. Platanito, weón. Nos cambiamos entonces a nuestro amigo gordo. Y nos agarramos a Dixie. Uf, uf. Mucha madre, weón. ¿Cómo era? Me está cagando un. Ahí. Ahí se agarró, nos cambiamos de nuevo a la mina. Y aquí hay una vida o algo, ¿cachai? Bueno, típicas pifias de los juegos, weón, que de repente aprieta una tecla y algo suena, no sé qué chucha, weón. Bueno, la K, típico para formar el Kong. Kong, y es una vida. Acá salimos, o sea, agarramos los monos, los matamos porque pasamos rajados por donde mismo. ¿Eh? Lo aplastamos, weón. Acá, por ejemplo. No, a ver. Agarro este weón. Y lo tiro acá, rompe eso, hay una grieta que está ahí. Me meto al barril con la B, que es como con una estrella, man. Hay que coleccionar 50 estrellitas y esto nos da una monedita de K. Nos vamos rápido por acá, bajamos, man. En este super juego Donkey Kong Country 3, queda. Y ahí está la B, que está ahí. Nos dan esa hueva. Seguimos por acá y tenemos que coleccionar
la de acá también, pues bueno, entonces nos paramos acá donde está este weón y tiramos esto, se devuelve, puff, la única manera de matar a ese weón, ¿no? Y acá es más platanitos acá arriba, a ver, nos tiramos, uff, moneda, vida. Nos cambiamos de nuevo a este weón. Estrella, esta weón es el save state típico, que ahora los save states se reducen a apretar una tecla acá en el chucha madre, en el teclado. Bueno, puta la weón, y me cagaron. Uff, los platanitos, nos subimos acá al barril. Tenemos que coleccionar 15 bananas verdes. Y tenemos solamente al guatón, ¿eh? Desaparecen, aparecen abajo, arriba, weón. Acá abajo, arriba, acá. Este weón es lento. Acá, aquí, por acá, ahí, ahí, acá. Y rápido, y nos dan una monedita que nos va a servir más adelante. Acá tenemos al Jumbo. Entonces agarramos esta wea, atraemos eso y tenemos la G y una vida más. Puta la wea, uy, es que estoy jugando mal. Bueno, ahí ese símbolo nos indica que ya no podemos avanzar con el weón, con nuestro amigo elefante. Pasamos al primero. Ahí la bandera cambió, ¿cachai? Celeste con amarillo. Y me parece que cuando tenemos la de K, está con amarillo. Se nota que es una bandera diferente. Bueno, acá nos vamos al siguiente nivel. Estamos como en una especie de caverna, no sé, como una mina. Entonces saltamos ahí y eso abre ese lugarcito y pasamos rápido y agarramos aquí a nuestro amigo Dixie. Prefiero mil veces jugar con este. Puta, lo perdí al tiro, weón. Ya bajamos acá y saltamos. Plataforma, espera, de plátanos. La O y la K la tengo, sí. Seguimos. Chucha. Uff, el huevo, mira. Acá saltamos. Alcanzamos a pasar. No nos han matado, por lo menos. Pasamos por la avispa. Ah, pero se me olvidó la otra hueá, po, weón. Ya entramos. Yo quiero al mono, po, weón. A mi compañero mono. Ya, seguimos acá. Alcanzamos a llegar. Ya. Save state. Yo le digo save state, pero no, el save state es tramposo. Save state lo logra uno apretando tecla acá nomás, pues. Esta es como la mitad de la etapa. Entonces ahora saltamos acá. Tenemos a nuestro amigo. Bueno, me cagaron al gordo, pero me da lo mismo, porque su bomba vale como callampa, weón. Barril. Se abre acá y volamos. Y volamos acá en Donkey Kong Country 3. Uff. Avispas. Una rata vil. Saltamos para el lado. Nos agarramos acá. ¡Uah! Oh. Cagué. No, no se cerró. Y tenemos. ¿Y qué más acá? Ya, bueno, acá saltamos.
A la chucha. Ah, mierda. Pero bueno. ¿Qué weón? Oh, ya, qué chucha, weón. Arriba. La weá que estudié, weón. Acá. No puede ser, weón. ¿Es una falla o qué? No puedo. Como 5 minutos. 5 minutos para esta weá, weón. Uf, pero acá. Y rajados para arriba. La G, ya, vida. Uf. Oh. Más platanito. Puta, bien, vidas por acá, weón. Una. Esas verdes nos dan como 2 vidas. De acá, escondido, nada. Ya, pasamos a la otra, weón. Mucha chela parece que me anduvo cagando, weón. Ya llegamos entonces acá. Estoy haciendo esta cuestión como súper rápido porque no quiero perder nada, nada, nada de tiempo. Ya. Nivel de nuevo. A ver. No tengo al guatón, pues, weón. A ver, espérate. ¿Cómo lo hago? Necesito al gordo. Pero vámonos rapideque. Acá. Ahí está. Entonces nos devolvemos acá en Donkey Kong Country 3. Entonces. Nos agarramos acá. ¡Ah! Cuesta el agarrar. ¿Por qué no funciona ahora? Me cambio acá. Me cambio como... ¡Uah! Se configura esta wea. No, ahí está. Entonces agarro ya vámonos. No estoy ahí con perder el time. Total, uno después vuelve acá, pues bueno.
Unos pececillos. Oh. La voz. Rápido acá en Donkey Kong Country 3. Me perdí el... Y esta weá acá. Oh. Vida, por acá hay vida escondida. Nos dio la N y tenemos entonces media vida. Igual la perdí, yo creo. Este es el mamón, weón. Ven, ven, Donkey Kong Country 3, entretenido juego, weón. Acá igual hay cosas de las que no me acuerdo mucho, pero igual viola. Mira. Ya, superado, superado. Nieve, resbaloso. Acá se complica. Bananas. Uff. Y la acá. Barril. Esos monos tipo. ¿Qué weas son? ¡Ah, la mierda! Esos weones como comilones, como una. Dragones chicos. Uff. Saltamos acá. Esta mierda. Guau, listo, hay que sacar alguna huevita de plata, no sé qué es esto. Ah, destruir los hueones, a ver. Ah, cagué. Uy, y era, pensé que eran más. No importa. O sea, aquí hay que pasarlo bien. No estamos para hacer un juego perfecto ni nada, estamos rememorando el Donkey Kong Country 3. Donkey Kong Country 3. Oh. A ver. Ahí era, pues, weón. Mira. Es con este. Ahí. What's up? What's up? Ya, vamos entonces acá en Donkey Kong Country 3, la N. ¡Wah! ¿No han matado, no? I don't know. Jugando acá este jueguito típico, valga la redundancia, de... antiguo. ¿Cuánto? 19 años atrás. Muchas veces uno sigue para acá y hay cosas. Ping, ping. Ya.
Entonces, ping, 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 ping. Vamos a ver hasta dónde llegamos acá, ¿eh? Acá me parece que jugamos con un elefante que le tiene pavor a los ratones. Mira. Cacha. Nos transformamos en un elefante. Uf. ¿Y cómo pasaba? No me acuerdo. Ah, tenía que tirarles algo. ¿Y qué les tiro? Ah, no, los miro ahí. ¿La acá? ¿De esto? ¿De esto? Ya. Me cagaron la primera vida, compadre, que no sé cuántas tengo. Flechita, y platanito. Bueno, estos son los juegos donde uno saca como... puta, 100 vidas, weón. ¿Cachai que como que les tiene miedo? Mira, lagartos. Plátanos. Es como un atado de plátano. Ya, matamos al weón. Juego bastante entretenido porque es de estos juegos largos, ¿cachai? Además que si uno no se los termina con los logros, no importa, si al final es pasarlo bien. Pero juego largo, entretenido, no es un juego cortito para pasar en una tarde, weón. A no ser que no esté jugando todo el día, weón, no sé. Pero bastante piola, sí. ¿Cachai? Me mata porque algo tengo que hacer, weón. Puta, I don't know. No me acuerdo bien, weón. Platanito. Vidas. Entonces, estas lámparas. Más plátano. Ratón. Lagarto. Que salta con la cola. Agarramos esta weá. Se lo tiramos a este weón. Agarramos esta otra. Y otro. Con la trompa. Agarramos. Y... ah, no, pues sí, había otro. Este... ¿cachai? Otro más, ¿no? La voz. Uf. Vamos bajando por una como mina. Como... ¿cachai? Como... ah, acá necesitamos la... espérate. Yo me acuerdo que cuando lo jugaba antes, esas luces eran distintas, eran unos focos de madera. ¿Y barril? Vamos acá en Donkey Kong Country 3 del año 96. Acá, mira, mira. Porque si no me hace algo este weón, pues weón. ¿Otro? ¿Amigo? Bueno, se supone que estoy con los dos monos, pues weón, ¿no? Me refiero a los dos orangutanes. Mira este. Ahí, ¿cachaste? ¿Cachaste? ¿Cachaste?
¿De qué manera veo, no puedo ver? No, hay otra zona donde puedo ver los logros. ¡Oh, abeja! ¡Oh! Ah, espérate. Esta huevada de tambor, de chela. Jugando con un elefante, weón. Me cago. Acá. Aquí. Más bananas. Bananas en pijamas. A ver, ratón. Espérate. Uy, perdí un conche su madre. Es que hay una rata acá, weón. Y este weón le tiene miedo a las ratas. Falta la G. A ver, acá, espera, espera. Este elefante en algunas etapas toma agua, ¿eh? Y le sirve para escupir. Chistoso, weón. A ver acá. Mira, sin querer queriendo. ¡Ah! Y caga eso. Y nos vamos a un bonus stage. Find the coin. Ah, y pierdo acá. Sí. Espérate. Así como rápido. El emulador, weón, me menciona ahí abajo, salen las teclas que estoy ocupando, la que corresponden a Nintendo. ¡Oh! No puede ser que no voy a hacer eso. A ver. Debería comprarme un joystick. ¿Cierto? A ver, vamos, compadre. Es que no. Nada, última oportunidad, última de last one. No puede ser imposible esta weá, pues weón. Ahí. ¡Oh, doble! Mira, el que la sigue la consigue. Así dicen. Hay que ser perseverante. No quiero perder este barril. Y no quiero usar tanto save states, pero bueno. Ah, bueno, pero, ah, no lo maté. Toma. ¿Cachai que le tiene miedo al? Uy, la G bien. Le tiene miedo a al ratón. Y nos fuimos. ¿Ya dónde está, weón? Era más abajo. Uf. Uf. Aquí divirtiéndonos día viernes, weón, jugando Donkey Kong Country 3. Ya que alguien lo estaba jugando hace un tiempo, mi amiga Francisca Valenzuela. No sé hasta dónde habrá llegado. Fanática de los jueguitos, aunque yo soy más fanático de lo antiguo, de lo clásico. Acá, vil rata. Elefante, bueno, ahí ya nos indican que no nos sirve. Y pasamos de nuevo etapita. Una etapita.
Acá nos dan cosas, mira. A ver. Tengo 7 de estas monedas de oso. Play game, lift dance, play game, lift dance. Significa que me voy. Select style, head to head. Head to head. Tirar cosas, ¿con cuál? Ahí sale eso, pez de araña. Pez espada. Que ocupamos en el juego, ¿eh? ¿Ya? Empieza. 3, 2, 1, 0. Gano, ¿no? Perdí, compadre. Guaf. No puede ser. Bueno, nos dan algo, ¿eh? Igual. Premio de consuelo. A ver, tengo que hacer una cosa antes. Dejémoslo hasta acá unos 5 minutos. Hemos vuelto en gloria y majestad acá. Vamos entonces. Sorry la demora. Entonces. Vamos al boss. ¿Cuál es? Y nos vamos cayendo. Se lo tiramos a los chicos. Espérate. Acá. Y se tira como un chancho. Y se da para atrás. Y ahí se tiene que caer el huevo. Otro más. De nuevo. Uf. Y cagó, mira. Fácil. Very easy. Bueno, ahí matamos al primer boss de Donkey Kong Country 3. ¿Cierto? Un cañón no dispara, weón, para ir a otra zona. Obviamente que no tuvimos todos los logros posibles, pero aquí estamos pasándolo bien, pues, weón. Disfrutando un día viernes fomeque. ¿Cachai? Y entonces, claro, porque estamos acá, pasamos la etapa. Hay cosas que hacer por acá, ¿eh? Por ejemplo, coleccionar, meternos en la cueva, algo hay ahí. Acá nos faltó la moneda de acá, ¿cachai? Ahí. En la otra la obtuvimos, nos faltó en la última.
Pero eso se puede hacer después porque uno puede volver, ¿no es cierto? En Donkey Kong Country. Donkey Kong Country 3. Country. ¿Ya? O Dixie Kong. Ya no me acuerdo bien el nombre. Bueno, entonces la próxima es Cremewood Forest. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar hasta acá. Esto era para probar el jueguito. Igual lo podemos seguir jugando, obviamente. Pero era para rememorar un poco este jueguito Donkey Kong, que jugué hace muchísimos años atrás. Lo terminé con todos los logros. Después viene un mapa mucho más extenso. No me acuerdo con qué tecla uno recorría. A pesar de estar acá, uno podría seguir recorriendo, mirando para todos lados. Pero entretenido el juego, lo recomiendo para todas las personas que le tienen nostalgia al juego de Super Nintendo, Nintendo y todo. Acá había que matar una araña, una tarántula. Esa era el boss de la etapa, que nos terminaba dando algo para seguir mejorando nuestro bote. ¿Cachai? Por ahí había que hacer algo en pasar etapas en cierto tiempo determinado con cronómetro. Entonces, no sé, se ponía una tabla por acá y uno pasa a otros lados y todo. Pero bueno, espero seguir jugándolo, ¿eh? Pero súper piola, sin tanto logro, porque en realidad es para pasarlo bien. Ya, así que lo dejamos hasta acá, lo vamos a dejar grabadito. ¿Cachai? Ahí, ¿cachai? Entonces, me bajo. A pesar de que está grabado en el otro... ¿Cachai? Está grabado en el video seguramente, ¿o no? No me acuerdo, pero bueno, lo dejamos hasta acá. Acá jugamos Donkey Kong Country 3. Entretenido jueguito. Un pequeño review para pasarlo bien un rato de noche y de día viernes, ¿ya? Así que... Buenas noches.